pues ya estamos dentro de aquí del estadio. ¿Qué se va a esperar hoy, Marco Cancino, del partido? De entrada, que no haya violencia, ¿no, mi querido Peter? Que la gente se comporte. Y ojalá un buen partido de fútbol donde todo puede pasar. En esta jornada, Pedro, no se te sientas tan confiado. Todo puede pasar, todo puede pasar. Los partidos hay que jugarlos. Lo peor que podría hacer el Atlas es salir confiado justamente de que ya ganó el partido, ¿no? Hay motivaciones chivas por los cambios, ¿no? Sí, de acuerdo. El Chepo de la Torre ya en Guadalajara, por cierto. ¿Todavía no lo presentan? Ya en Guadalajara. ¿Será? Me dicen que vieron al Yayo. Asistente técnico. Seguimos. Bueno, y poco a poco va entrando más afición. Está entrando también más seguridad aquí en este pasillo. Estamos en la cancha y ahorita acompáñame, nos vamos a ir hasta el palco. Al banco de transmisiones en estos momentos para ver exactamente cómo pues queda reflejado lo que es este partido del Chivas contra los Rojinegros del Atlas. Hágala, señores, intentamos. Bueno, señores, y ya estamos instalados aquí en el palco de Televisa. Ahí abajo está el de TDN. Estaremos a aparecer el arranque de la televisión abierta y después nos trasladaremos a TDN. Señores, gracias. Es así como desde la cancha hasta el palco se vive ese ambiente y lo que ve uno, lo que se topa uno. Hágala con el clásico y que gane el mejor. Ojalá sea el Atlas.